Hola a todos y bienvenidos al canal Res Motos. Para hoy una batalla entre la Gixxer 150 y la Apache 122 Invicta por ahora en el canal en cuanto a competencias. En cuanto a potencia, 16.23 caballos de potencia, un torque de 14.8 y un peso de la moto de 145 kilos. La poderosa Gixxer, también muy conocida, muy famosa aquí en Colombia, con un torque de 14.1 y de caballos 14.8, un peso de 139 kilos. Bueno, Juan, que es el dueño de esta moto. ¡Ay, primicia! Acá el compañero Jason está estrenando moto. Bien pensado, Woody. Compró esta Apache, esta es la de él, ya no es la mía. Ya está aquí chicaneando en el canal con la Apache 160. Bueno, eso ahí un plus. Juan, ¿cómo la ve la carrera, la competencia entre esas dos motos? Pues van a estar parejas porque pues ambas son 2022. Aunque esa sí tiene un poco más de torque, pues hay que mirar. De igual modo, esta la adquirí más que por el tema de correr o eso, por confort, por respaldo, por muchas otras cosas, menos por competencia. Pero hay que darle, hay que darle. Listo, Juan. Bueno, Jason, ¿cómo la ve? ¿Quién come placas? Bueno, yo creo que la verdad va a estar muy, muy, muy pareja. ¿Por qué? Pues hablamos ahorita de que tenía un poco más de torque esta, pero entonces tenemos también allá que es más liviana, un poco más liviana, y ya es full injection, entonces la respuesta que hablamos ahora va a ser más inmediata. Entonces pues yo tengo fe de que pronto en fondo lo pongamos a ver placa. Bueno, acá hay un tema de peso de pilotos. Acá tengo un peso en este lado derecho, ¿de cuánto? 67. Ah, ese es peso pluma. Ahí, aquí, un peso ahí suavecito. 76 kilos. 76 kilos ahí bajo las... Uy, hay un peso ahí de 16 kilos. Eso... Alivianamos peso de motos. ¿Influye? ¿Puede influir el peso? Pues no sé, tengo el tanque lleno también. Sí, sí, igual. Estamos igual. Creo que estamos un pareo de peso. Vale, listo. Pues nada, a competir. No olviden, por favor, suscríbase al canal, compártale un like. Y nada, vamos con el video. A ver quién de estas dos hermosas y potentes máquinas gana. Vamos a ver el video. ¡Uy! Salió duro el de la Gixxer. Salió fuerte, fuerte el de la Gixxer. Ahí van como parejos. Oiga, salió fuerte la Gixxer. Salió muy, muy duro. Me sorprendió. Berraco ese Juan. Vamos a ver quién llega. Ganó Juan. No, listo, gracias. Bueno, entonces ganó Juan la primera ronda, listo. Ahí corre un error de comunicación en el que ganó primero Jason en la Apache. Ya vamos a hacer con la segunda vuelta, a ver. ¡Se fueron! Ay, no, ahí sí salió mejor la Apache. Salió mejor la Apache.
Bueno, ganó nuevamente Jason. ¿Qué pasa ahí con la moto? Que la Gixxer no llega. No llega, vamos a ver. Ganó Jason en la Apache dos veces, ¿sí o no? ¿Qué tal? ¿Cómo la vio? No, la moto tiene mucho fondo, tiene muy buen fondo. ¿Acaso no lo viste venir? Sí, esta moto tiene muy buen fondo. Bueno, ¿la diferencia fue de cuánto más o menos la diferencia? ¿Más o menos? De 200 metros más o menos. ¿Cuánto? 200 metros más. Uy, siempre bastantes. Listo, vamos a cambiar de moto, o sea, que ya lo hicieron, entonces vamos a hacer la tercera, a ver. Debe ganar en esta ya. Listo. Dale duro a eso, que vamos a hacerle pues ya en esta. Listo, vamos a esperar ya el momento adecuado para ya hacer la tercera y última. Porque aquí ya vamos a cambiar de piloto. Ya Jason se va en la Gixxer, 150, y Juan se nos va ya en la... en la Apache 160. Aquí ganó fue otra vez la Apache con Juan, ¿sí o no? ¿Cómo entró la Apache? No, tiene muy buen fondo esta moto, súper, tiene un súper fondo. Sí, la moto tiene buen fondo. ¿Qué? ¿Cómo sintió esa Gixxer? La Gixxer, no, muy buena, se siente muy compacta la moto, corta muy bien el viento, pero si no, la Apache se va, de ahí ya baila. No fue tema de piloto ya fue tema de la moto, pero ambas son muy buenas motos. ¿Algún saludo, Juan? No, nada, toda la gente del Eje Cafetero. ¿Algún saludo para alguien? No, a todos los que ven el canal, saludos y sigan apoyando el canal. Bueno, la Apache sigue invicta. Estamos buscando una Pulsar, ¿o qué? Una 160, ¿cierto? 160, 180, Hunk. Una Hunk 160, la estamos buscando. Si alguien de por acá, no sé, pasa de Pereira, Cartago, Manizales, Armenia, acá alrededor del cafetero, pues nos escriben al Instagram, que queda aquí en la descripción, @remoto89, y hacemos la carrerita acá a ver si le quitamos ese invicto a la Apache y a Jason. Muchachos, muchas gracias por las motos, Dios me los bendiga, hasta la próxima ocasión, chao, por favor se suscriben al canal, se suscriben, lo comparten, la like, chao. Espera, yo me peino. Eres un mosquito por ahí fuera de... no aguanta, no. Se descascara el cerebro ahí, descascaró y...